Hola, yo soy Azul de Blue Codes y bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy es un vlog de una semana conmigo, es mi primera semana de clases en línea y pues les voy a mostrar lo que voy a hacer. La verdad el día de hoy casi no les grabé, en la mañana solo desayuné, hice unas cosas de la casa y así, pero bueno, ahorita ya son las 2:30, tuve mi clase, mi primera clase, porque este semestre estoy en la tarde. Y aunque estoy en la tarde, mi horario no se me hizo pesado, casi todos los días salgo a las 7 o 7:40, entonces no se me hizo pesado, empiezo a las 2:30, a las 3 de la tarde, pero bueno, ustedes van a ir viendo conforme los días. Ahorita, como ven, estoy haciendo un apunte de la primera materia, que es Derecho Sucesorio. En el título utilicé unos Tombow por si les interesa. Y pues ahorita estoy haciendo el apunte bastante rápido, el profesor iba explicando el tema y yo también tenía como un libro de referencia al lado. Y ya que este video es un poquito más largo de lo normal, les sugiero ponerlo de fondo, haciendo tarea, journal, lo que ustedes quieran. Noté que en mi video de regreso a clases había personas que me preguntaban sobre mi método de estudio. Yo, por ejemplo, soy muy visual, entonces a mí los apuntes bonitos sí me sirven mucho. De verdad me acuerdo conforme el apunte y el tema, no sé, si lo hice con tales colores así me voy como recordando como todo el tema que estaba viendo y hasta los plumones que usé, no sé, soy muy visual y me acuerdo de todo eso. De los detalles del apunte, del contexto que también tiene el apunte, que es lo más importante obviamente, y pues repaso así. También lo que hago a veces, que no se vayan a reír tanto, pero bueno, me grabo yo misma en notas de voz, ahora sí que diciendo como las palabras claves o las cosas más importantes que podrían venir en el examen, y las escucho como si fuera mi música, por decirlo así. Entonces esos son los dos métodos que utilizo más. Otro método que suelo usar no solo para los exámenes sino también para los apuntes y otras cosas de mi vida diaria es el método de Pomodoro. Yo lo que hago es poner un cronómetro de 20-25 minutos y hago la actividad que tengo que hacer concentrada en lo que tengo que hacer y descanso 5 minutos y después otra vez 20-25 minutos. De verdad me funciona muy bien. Y como pueden ver, estoy planeando la semana de mi bullet journal porque el profesor nos avisó que no íbamos a poder tener la clase hoy. Casi siempre planeo la semana el domingo o el lunes y pues ya conforme a eso voy anotando lo que tengo que hacer en la semana y así, pero siempre planeo la semana de diferente forma, así que esta es una idea de cómo pueden planear su semana. Antes de mi siguiente clase fui a comer espagueti a la boloñesa y después en la clase ese profesor habla bastante rápido y pues lo que hago cuando tengo profesores que hablan muy rápido es grabar la clase con notas de voz y ya después, si no termino el apunte o lo que sea, pues escucho la clase de nuevo. Hola, ya son las 7:30 de la tarde y salí 10 minutos antes de mi clase, así que ya terminaron las clases por hoy. Pienso dejar el video de hoy hasta aquí y pues nada, solo les quería enseñar lo que me trajo mi mamá. Es un ratoncito de chocolate, es de pan y pues se ve bastante rico, así que pasemos al siguiente día. Martes 17 de agosto, como pueden ver, fui al gimnasio y también desayuné y pues ahorita lo que estaba haciendo era recortar unas imágenes que había impreso en hoja opalina y pues estas me van a servir para mi K-Pop Journal. Durante el día también hice un poco de journal personal y ya después a las 3 de la tarde tuve mi primera clase. Como era la primera clase fue más para presentarnos, para conocer al profesor, forma de evaluación y todo eso. Casi no vimos temas y pues no duró las 2 horas, así que salí un poco antes. Como salió un poco antes, aproveché para ver el comeback de TXT. La canción se llama Loser Lover y me gustó muchísimo el video y también la canción en general. En mi siguiente clase la maestra nos puso esta película, que de hecho yo ya la he visto, se llama Tiempos Modernos, y ya la había visto el semestre pasado, de hecho está en un video de un blog, pero pues esta es otra maestra y también la materia es diferente, entonces está súper bien. Después acompañé a mi mamá al súper y regresando del súper otra vez cené chilaquiles porque estaban buenísimos y me puse a hacer un poco de tarea. Terminando esa tarea la mandé y aproximadamente eran como las 10 de la noche, así que ya nada más me hice mi rutina de noche y me fui a dormir. Bueno, mi día miércoles inició yendo al gimnasio en la mañana, después desayuné, me bañé, me arreglé y fui al dermatólogo con mi mamá. A las 2:30 tuve mi clase, casi no les grabé el apunte que hice. Y bueno, ya saben que la primera semana siempre es un poquito más tranquila, así que igual no eran como muchos apuntes. Pensé que les iba a grabar más apuntes en todo el video, pero realmente no son tantos. Aún así espero que estén disfrutando el video. Y si les gustaría una segunda parte de haciendo apuntes bonitos conmigo, déjenlo en los comentarios. Y esta fue la segunda clase que tuve, aquí sí les grabé un poquito más del apunte que hice. Y estos apuntes de clase que son un poquito más producidos, ya saben, con el lettering, el degradado y todo eso, los hago cuando el profesor pasa lista, cuando tenemos un tiempo libre. Y de hecho ya les he contado que los títulos siempre los hago con lápiz primero y al final los hago ya con más calmita y bonitos. Ya en la noche me preparé esta sopa instantánea, casi no soy de comer este tipo de sopas, pero la verdad es que me dio mucha curiosidad ponerle la salsita y todo eso, y sabe muy buena. Y después de cenar estaba terminando de editar este video, que ya se subió al canal, así que se los voy a dejar aquí arribita para que lo vayan a ver. Y en lo que editaba estaba viendo unos videos de estudio, y pues eso también me mantiene acompañada, hace que no me dé tanto sueño. Hola, el día de hoy empecé haciendo unas cosas en la compu de YouTube y yo cuando estoy viendo o escuchando videos de fondo me gusta ver este tipo de tomas que son de teclados, escribiendo. Sí me tardé un buen rato en lo que estaba en la compu y después decidí hacer algunas cosas de journal. Como les había dicho, el martes había salido el comeback de TXT, entonces decidí imprimir algunas imágenes y hacer un apunte sobre eso. La aplicación que estoy usando es Canva y tiene varias formas de cómo hacer las imágenes y todo eso, como pueden ver ahí. Las hice de círculos y también a las medidas que yo quería. Y todas esas imágenes las guardé en esta estuchera que se usaba mucho cuando yo iba en la primaria. Ahí es donde estoy poniendo todo lo de K-pop. Y estas imágenes que les muestro son tipo photocard. Esas también las hice en Canva y son las que uso para mis spreads de mi K-pop journal. Y es que también imprimí otras, pero en papel fotográfico. Si es que vieron algunas historias de mi Instagram, les enseñé que en un tarjetero que compré en Shein estoy guardando como ese tipo de imágenes. Y pues sí, ese es más como un álbum y estas imágenes son las que sí puedo pegar, recortar y así. Antes de mi clase me puse a leer este documento en GoodNotes y también con el Apple Pencil. Me gusta porque voy subrayando y también voy anotando algunas cosas importantes. Aquí me ven haciendo los apuntes de mi primera clase de hoy. Estuvo bastante entretenida. Y como nos dejaron salir temprano, decidí hacer un apunte que tenía pendiente de ayer. Como ven, toda la semana utilizo la misma gama de colores. Esto se me facilita más para no andar escogiendo los colores antes de cada clase. Y pues si me llego a aburrir, sí lo cambio cada 2 días o cada 3 días, pero si no, toda la semana. En mi clase de colectivo del trabajo seguimos viendo la misma película y cuando la acabamos empezamos a hacer un repaso del semestre pasado. Anteriormente les mostré cómo es que grabo las clases y si me llega a faltar algo o no escuché bien, pues pongo esa parte y listo. Y en este vlog me enfoqué más en las clases, por lo mismo del título, casi no les grabé cosas extras. Traté de grabarles algunas cosas que hice interesantes en la semana, pero realmente no fue como todo lo que hice. Este video hubiera quedado muy largo si les enseño qué hice cada día, así que si quieren ver un día conmigo o alguna rutina me pueden decir también en los comentarios. Y en la noche antes de cenar decidí acomodar mi cajón de dulces. En el video de tour por mi escritorio les había enseñado este cajón. La verdad es que sí me sé controlar porque no cualquiera se aguantaría la tentación de comer tantos dulces. Pero bueno, decidí que iba a grabar esto porque tal vez pueda hacer algo entretenido para ustedes. Pero en vez de regresarlos a ese mismo cajón, decidí ponerlos en la parte inferior de mi carrito. Y ahora sí, después de cenar, me dediqué a hacer el journal con la temática de TXT. Va a incluir ASMR, así que espero que la disfruten. Yo me entretuve muchísimo cuando estaba haciendo esto. Hacer journal por la noche, ya sea bullet journal, mi journal personal o K-pop journal, es muy relajante para mí. Es mi momento de descanso y es una actividad que disfruto mucho. Me tardé un poco más de lo que esperaba, pero como estaba tan entretenida, no me di cuenta ni de qué hora era. Sí me desvelé, la verdad, pero pues me gustó mucho cómo quedó. Y este apunte ya también lo subí a mi Instagram, así que vayan a darle like. Les voy a dejar los links aquí abajito de mis redes sociales. Y por fin llegamos al último día de clases esta semana. Como ven, me levanté, tomé algunas tomas de mi escritorio y me fui al gimnasio, y ya regresando pues me bañé, desayuné. Regresando estuve editando la miniatura que era para el video que se iba a subir ese día. Las aplicaciones que yo uso para editar mis miniaturas son PixArt, Fonto y también Lightroom. Lo menciono porque en algunos videos me han estado preguntando cómo es que edito mis miniaturas. Y si quieren saber cómo es que lo hago paso a paso, también déjenlo en los comentarios, yo con gusto les digo. Y el viernes no tuve clase de sucesorio, así que me puse a hacer una tarea, simplemente eran pasar algunos artículos del código. Y este snack es uno de mis favoritos, plátano con crema de maní. Y les muestro las últimas tomas del apunte que hice hoy. Siento que fue una semana bastante tranquila, no hice tantos apuntes, no tuve algunas clases, así que sí fue bastante tranquila. A las 7:30 más o menos tuve partidos de voleibol. La verdad nunca juego los viernes, siempre son los domingos. Esta vez fue una excepción y lo disfruté mucho, pero eso tal vez lo deje para otro video. Esa fue mi primera semana de clases en línea, espero que hayan disfrutado este video, que lo hayan puesto de fondo y que los haya entretenido. Si es así ya saben que le pueden dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Bye.